estómago, no te metes la bala. Bueno, mira. Me van a decir que ustedes nunca soñaron con un Diego de la Vega. Con un Diego de la Vega. No, para eso sí. Claro. Ya tuvimos aquí el primer Marcos Campo. Ajá. Ahora que el señor sea de la Vega es otra cosa. Aparte de eso. Agustín también. Sí. Ay, tú pareces un Zamuro, José. Fíjate tú, el único zorro. Pero un momento, yo no he dicho nada porque tú estás vestido de rosado. Así bueno. Me respeta. No, perdone, momento. Esa es una vestimenta muy seria, ¿viste? Mira, parece un maquillador de muertos, tú. Claro. Sinceramente, el apellido León tiene él. ¿Tú sabes qué es este? Agárrame la pala. Mira, este sí, este sí. Ay, para ver, todo el mundo agarra la pala. Yo quiero agarrarla también. Está sucio. ¿Sí? Esa pala sucia. Esa pala no retoña, tiene muerto el corazón. ¿Tú sabes que este se vale de la ocasión? Como le dieron su contratico, mandó a retirar al otro. Ay, ay, sí, el pobre. Vale, ay, ¿qué será de la vida de Jaime? Es mala gente. Mira, un momento. A Jaime, mire, lo rasparon por él. Un momento. Lo vas a meter en el observador. Ustedes no pueden hablar de cómo la gente hace para ganarse su puesto. Yo nunca te he dicho a ti que porque tú estás en Maracay redondeándote con el programita de radio. Ah, bueno, pero una cosita. Para tu mujer vende cuerito por ahí. Párate, León. Ven, seguridad. Párate, León. No, pero bueno. Nada más. Cuidado con lo que dices. Mira, el León este es un vivo. Este, tú sabes que apenas le ponen alguna escenita de la novela Caribe y le mete unos jamones a la Perpetuo. Que la deja así con los ojos, así con los ojos como chivo comiendo tamarindo. Mira, mira, que le mete. Revísale las papilas ahí de la lengua. Y después los pasan en promoción. Mira, eso es como eso gozan un pullero grabando. Mira, la novela. Mira, tú, ¿tú no te has fijado en una cosa? ¿Qué? Este es el único león que tiene el rabo para adelante. Mira cómo se ríe. ¿Dónde lo quieres? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que tú quieres que te hagamos en ese pelo? Porque ese pelo lo tienes precioso. Uh-huh. Ah, yo no sé. Nosotros no podemos hacer una escena. Mira, a mí me hablaron de una técnica que tú conoces. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustaría trabajar en televisión en las novelas. Claro. Yo quisiera que tú me enseñes cómo es que tú veras a veces a Carolina. ¿Cómo es que tú te empañas así? ¿Cómo es la broma? Ah, pues... Pero, espérate un momentico. A él no lo sé. ¡Tú serás el hijo del presidente! ¿Tú quieres que pero al gato tú no lo empujas! ¿Tú crees que yo tengo la pala? A veces parece el hombre. Lo que pasa fue que me traje un hombre esta mañana. No te creas que cuando yo me huele... ¿Cuál es el cacho que tienes aquí? Mira, cuatro. Cuatro cachos, caballo. ¿A usted no le dicen el venado? No. Lo que pasa es que los cachos no molestan. En todo caso... Lo que molesta es la mamá de regalo. En todo caso, esos son los que yo he montado. ¿Tú has montado cachos? Ah, ¿tú te has montado en cachos? No, en cachos no he montado. ¿Tú cómo que tienes una bujía en chumba entonces? No, yo nunca he dicho que tu carro tiene cuatro torres puestas porque enchumba las cuatro. ¿Cuatro torres? Cuatro torres. ¿Y cómo sabes tú que la guaira es lejos? Mira, León. Tú eres mecánico, ¿por qué digas eso? Mira, Leoncito, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me enseñas de verdad, chico, una escenita de esas de amor? Hazla con nosotros. ¿Cómo es que tú le dices a Carolina? Dime, Carolina. Yo hago el papel de la Perpetuo. Y yo soy la hija de... ¿Tú sabes que ella es Popi, soy yo? ¿Tú sabes que ella es por...? Ella es portuguesa. La Carolina es portuguesa. No sabía. ¿No sabía? Porque no lo sabe por la planta de la mano. ¿Y qué le da? Majarete. ¿Y qué? Eso mismo. Eso mismo. Ah, yo no sé lo que ella come, mi amor. ¿Qué es eso mismo que tú ya... Te lo digo que no sé lo que ella come. Le está grandote pidiendo bendición. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Tú sabes que él parece más bien un curita. Ahí te le pueden dar, ¿verdad? Papeles de padre. Sí, de padre. Écheme la bendición, papajito. Bendición, papá. Bueno, vamos a hacer una cosa, pues. ¿Cuánto bolsillo tiene este pantalón, chico? Bueno, ya está bueno. Bueno, ya está. Bueno. Tú serás hijo del presidente, pero aquí no vas a mandar. ¿Tú crees que yo saque el rol aquí, verdad? ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿crees que yo saque mi rol aquí, no? ¡Sácalo! ¡Saca el rol, pues, sácalo! ¿Crees que yo saque mi rol aquí, no? ¿Qué pasa? Ya va, ya un momento. ¿Qué pasa? Ya va, pero bueno, espérate. ¿No se puede jugar contigo? ¿Qué pasa, vale? Chico, ¿qué es eso? Mira, León, te estás ganando tu mano, pana. Ya va. Dale, pues. Ya va. No, olvídate de eso, pana. Como lo que es. No, a mí nadie me humilla. Ya yo le di suficiente cuerda. No, le di suficiente cuerda, no, pana. Yo soy el hombre que, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a llamar? Ay, sí, vas a llamar a producción, a lo mejor. Sí, vas a llamar. Seguro que vas a llamar a Carregal para que nos vote. Papá, tienes razón. ¿Para qué lo llamas? Ahorita mismo. ¿Y quién es el papá de él? Está bien. ¿Quién es el presidente? El presidente de Caribe, gafo. ¿Ay, sí? Sí, el que habla roncote que tiene una voz de lata. ¿A quién te pasa? ¡A presión! ¡No le pasa, vale! ¡No le pasa! Y la próxima semana. No, el que va preso eres tú. Oíste, porque el pan con el pan, llévatelo.
es para caerle a palazo ahorita y la próxima semana.